Vamos a estar charlando ahora con Gabriel Brera, que es ya obviamente candidato por el Frente para la Victoria y ganador en el día de ayer de las elecciones a nivel local como candidato a concejal por dicho espacio. Gabriel Brera, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio, un gusto saludarte. Bueno, contanos exactamente cuál es el análisis que hacés de la elección de ayer. Bueno, lo primero, yo creo que tenemos que destacar la participación de los platenses en una elección primaria y además una elección legislativa. Eso nos permite decir que la ciudad de La Plata ha ganado en madurez democrática. Nosotros este año cumplimos 30 años de democracia ininterrumpida y nos parece que la ciudad viene acompañando muy bien ese proceso. En segundo lugar, creo que la participación de los jóvenes ha sido un elemento a destacar. Y en tercer lugar, nosotros estamos en realidad muy conformes porque también hemos sido, en el ámbito local, la fuerza más votada. ¿Te molesta cuando se hacen otras conjeturas, digamos, cuando se hacen algunas sumatorias de aquel que ganó una elección interna con aquel que lo perdió? Yo decía en el comienzo que en política 2 más 2 no es 4. Ese es el tema. Lo que pasa que, vuelvo a insistir, hay una cosa que es indudable, ¿no? El intendente Pablo Brera presentó la lista a concejales más votada de toda la ciudad, eso es indudable. Y después yo creo que para las elecciones de octubre vamos a lograr el consenso de muchas fuerzas políticas y sociales que por ahí no les fue bien en la competencia electoral de ayer, que se van a sumar a nuestra propuesta, porque bueno, yo creo que la propuesta más interesante para los vecinos de La Plata, aquella que realmente tiene un programa concreto con acciones y obras que se ven todos los días y herramientas que los vecinos pueden tener para tener una mejor calidad de vida, es la propuesta del intendente Pablo Brera. Así que yo creo que no me molesta para nada que todo el mundo haga el análisis que quiera, y al contrario, es válido en política, pero fundamentalmente lo que no hay que hacer es esconder la realidad, que es la que acabo de decirles, ¿no? La verdad que nosotros sabíamos que en esta elección íbamos a tener un respaldo de los vecinos de la ciudad, la volvimos a tener. ¿Cuáles fueron los ejes de la victoria? Principalmente ese, que tenemos un modelo de ciudad concreto que los vecinos lo pueden palpar, no es un discurso. Es absolutamente cierto y palpable que el intendente ha desplegado una visión de ciudad totalmente distinta a la que se tenía anteriormente. Para nosotros no es que La Plata es un casco perfecto con una periferia que se desarrolló de manera desordenada, sino que es un casco con una cantidad importante de localidades que tienen que tener la misma calidad de servicios que el casco. Y ustedes bien ven que, bueno, todos los días se va ganando en obras de avenida, agua, cloaca, gas, luz, en cada una de las localidades, y recuperación de espacios públicos que hacen que las localidades empiecen a tener esa misma característica que la ciudad. Y después se están haciendo una cantidad enorme de obras hidráulicas, se están haciendo, bueno, una cantidad importante de medidas, obras y acciones, y también medidas de seguridad, que hacen que seamos la fuerza política con más capacidad para resolver los problemas concretos que tienen nuestros vecinos y tener un proyecto de ciudad inclusivo. Y la idea es trabajar a nivel provincial y nacional con esto que se ha mostrado en la campaña para las PASO, con Insaurralde y con cada uno de los candidatos. Exactamente. Nosotros creemos que tanto el gobierno municipal como el provincial y el nacional, juntos le podemos ofrecer la mejor propuesta a los vecinos de La Plata, que es obras y medidas y acciones que nos devuelvan una mejor calidad de vida, una ciudad que sea una verdadera capital de provincia, la mejor capital de provincia, que es lo que buscamos a través de hechos concretos, sino de discursos o promesas, porque usted sabe bien, Claudio, que muchas veces se habla de la seguridad y se describen los problemas que hay, pero nunca se propone una solución real, sino a veces hasta soluciones mágicas que nunca aparecen. Entonces, nosotros lo que ofrecemos son propuestas concretas. Hemos
incorporado patrullaje municipal, hemos incorporado cámaras, hemos incorporado ahora caminantes, botón antipánico y fundamentalmente en conjunto con el gobierno provincial y nacional estamos incorporando más trabajo, más educación, más cultura, que también hace a que tengamos menos inseguridad en la ciudad. Por último, sé que está, complicado por ahí con el tiempo, con la revisión de cada una de las planillas y demás, pero digo, el que conoce a Gabriel Brera, puede estar de acuerdo políticamente o no con él, sabe que es un militante de hace muchísimos, pero muchísimos años, pese a tu juventud. En esta elección, ¿cuál fue, el análisis que se hace en torno a la organización? ¿Cómo fue todo durante el día, la mañana? Sí. ¿Qué pasó al mediodía? ¿Qué ocurrió a la tardecita? Bueno, fue una jornada que se complicó a la mañana por la cantidad de presidentes de mesas que no pudieron concurrir a la elección. Eso siempre genera una demora y retrasó bastante el comicio. Pero ahí hay un dato muy saliente que quiero destacar, que es la paciencia de la gente que se quedó en la escuela, en los lugares de votación, y además fue una elección de una concurrencia muy masiva, con lo cual creo que son los dos elementos a destacar. Sí fue una elección lenta y un escrutinio al final de la tarde y entrada de la noche, muy lento, por la cantidad de listas y partidos que se habían presentado. Claudio, no te olvides que en nivel municipal había 17 propuestas. Son elecciones que cada vez que hay paso nos vamos a tener que acostumbrar a que los escrutinios sean así un poco lentos, por eso también tardábamos en dar los datos concretos, ¿no? Sí, aparte, exactamente, y no hay que apurarse. Y en esto los medios de comunicación tienen que hacer un mea culpa, una autocrítica muy importante. Primero, y esto lo quiero decir públicamente, porque ayer estuve trabajando desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche y de la madrugada. Digo, primero, no poner el eje sobre ciertos incidentes que nadie pudo comprobar, ni a lo mejor tomaron la dimensión del caso y a cada rato hablaban de incidentes, cuando... Debe ser, y fue una fiesta de la democracia, y así hay que tomarla, porque podemos votar, podemos elegir a nuestros representantes, somos quien tiene el poder del voto, realmente tenemos que ser el eje en ese sentido. Por eso, desde los medios de comunicación, tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que ayudar precisamente a fortalecer esta democracia, y de esta manera creo que lo siento y lo tengo que decir públicamente, porque ayer, durante todo el día, era como que se fogoneaba que había incidentes, que había algo turbio, y nada que ver. Elecciones, Claudio, siempre se producen discusiones y puntos de vista diferentes, que a veces incluso hasta toman algún grado de temperatura, pero no era el foco. Es normal de cada elección, no solamente de la elección general, sino te pasa en una elección hasta de un centro de estudiantes. Exacto. Así que decir por eso que la elección tuvo complicaciones me parece absolutamente exagerado. Fue una fiesta de la democracia, fue muy masiva la participación, se votó normalmente y tuvimos para la gran mayoría de los vecinos de La Plata un inconveniente importante que fue la demora. Demora provocada por la falta de presidente de mesa, que me parece que estaría bueno ajustarlo para octubre, y después por las cantidad de innovaciones que había, ¿no? Esto de los troqueles, y los presidentes por ahí no estaban todavía muy acostumbrados, y bueno, esas cosas hacen a que por ahí la elección se demore un poquito. Pero ese fue el único tema y la gente, lo bueno que me parece a mí que hay que destacar, que la gente se quedó y participó igual, votó, y me parece que para la ciudad de La Plata, que viene a atravesar un mal momento, que los platenses reaccionemos con la solidaridad como la que se vio en la catástrofe del 2 de abril, y que se reaccione con esta masiva participación, me parece que son dos elementos centrales para que la ciudad se ponga de pie y vaya pudiendo concluir con su proyecto de ser la mejor capital de provincia. Seguramente. Bueno, muy amable como siempre, felicitaciones por la victoria, y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en este camino de las elecciones del 27 de octubre, día en el cual la radio cumple 25 años, así que va a ser un día muy importante también para nosotros ese día 27 de octubre. Bueno, los felicito entonces por los 25 años y les mando un saludo muy grande. Gracias por todo. Ahí estaba el candidato concejal y actual diputado provincial, Gabriel Brera, pasando por los micrófonos de la 90.1.